hoy ante el Instituto Federal Electoral para presentar la solicitud de registro de nuestro abanderado, el candidato del Movimiento Progresista a la Presidencia de México, el señor licenciado Andrés Manuel López Obrador. Esperamos, por supuesto, que transcurramos en estas campañas electorales en un escenario de equidad y de transparencia, y desde luego de que se cumpla con una función esencial por parte del Instituto Federal Electoral, legalidad. A continuación, se entregará al consejero presidente la solicitud de registro como candidato a la presidencia de los Estados Unidos Mexicanos del ciudadano Andrés Manuel López Obrador. De conformidad con lo que establece la ley, estamos solicitando el registro de mi candidatura para participar en las elecciones y lograr, si así lo deciden los mexicanos, la presidencia de la República. Dos cosas se deben de cuidar para garantizar las elecciones libres y limpias en nuestro país. Es fundamental cuidar que no se utilice el dinero del presupuesto, que es dinero de todos, para favorecer a partidos y candidatos. Lo segundo, que es fundamental y determinante, que haya equidad en los medios de comunicación, que eviten ustedes la tentación de algunos medios de comunicación de suplantar el derecho que tienen los mexicanos de elegir libremente a sus autoridades, que no quieran los medios de comunicación, en particular la televisión, imponer al próximo presidente de México mediante la publicidad y la mercadotecnia. A mí me da mucho gusto estar por segunda ocasión en esta ceremonia de registro para volver a ser candidato a la presidencia, y vamos de nuevo a participar y vamos de nuevo a ganar la presidencia de la República. A partir del día 30, vamos de nuevo a recorrer todo el país. Solo el pueblo puede salvar al pueblo. Solo el pueblo organizado puede salvar a la nación. Tenemos que decirle a todos los ciudadanos de México que vamos al cambio por el camino de la concordia, que queremos la transformación de nuestro país por la vía pacífica, sin violencia.